Buenas ¿Quién es noches. el, qué tal, el anfitrión? Así puedo pedirle para que me permita compartir pantalla. Ahí ya Ahí le pasé el anfitrión. ah, bien, 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 ahí ya está. Ahí ya estamos. Bien, bueno. Muy bien. Bueno, ¿ven bien ahí entonces? Sí, doctor. Bien, Sí, ¿me se ve escuchan bien. bien también? Sí. Bueno, Sí, se son ve bien las ese. 20:01, o sea, vamos a esperar 2 o 3 minutos para que se vayan incorporando otros estudiantes porque son como 79, o sea, son varios. No, más, más, creo que son 109 inscriptos, 109, sí. Así que aprovecho para comentarles que no va a haber feriados, es decir, carnaval y todo eso, como además no hay, no vamos a parar, porque si no, no vamos a llegar. Yo hice un cronograma y ese cronograma está ajustadísimo, porque además hay temas que yo tengo mucho interés que se den y los está dando el doctor Leandro Furundarena. El próximo miércoles les va a hablar del sistema económico y financiero de la Constitución Nacional. Hoy yo voy a tratar de terminar la unidad 2, o sea, microeconomía, y vamos a comenzar con la 3, que es la referida a cuentas nacionales. De modo que podamos ir avanzando lo más que podemos. Así que vamos a ir, yo les voy a ir dando punto por punto. El programa está desarrollado de modo que prácticamente no falta nada. Bien, a ver cuántos tenemos. Treinta y un participantes. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más y comenzamos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo hasta ahora o de lo que vieron con el doctor Leandro Furundarena? Vanessa, ninguna pregunta. Mirna, ninguna pregunta. Bien. ¿Quiénes tenemos? Bien. Paso a ir chequeando, aunque no es obligatoria la asistencia, de todos modos, voy viendo quiénes están conectados. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la unidad 2, microeconomía. Esta unidad puede parecer, puede llamar a pensar que es muy técnica, muy de la microeconomía del estudio de las ciencias económicas. Pero en realidad, el programa se llama Economía y Finanzas, entonces tenemos que dar todos los temas. Pero lo esencial lo van a ver en la diapositiva número 3, en el PowerPoint número 3. Recuerden, ante todo, que cuando vimos la unidad 1, dijimos que la economía se divide en dos grandes ramas: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es el estudio del comportamiento de las unidades que conforman el consumo y la producción, o sea, la familia y la empresa. Y la interrelación de ambas
o donde ambas se encuentran, y ahí surge la teoría del mercado. Bien, entonces, hecha esta consideración previa, vamos a ir al primero. Acá dice, la microeconomía es el análisis de la unidad de consumo de la familia y de la unidad de producción empresa. ¿Por qué es importante para el estudio del derecho saber que hay una unidad de consumo y hay una unidad de producción? Porque entre ambas se genera esta relación de consumo. Yo no voy a hablar de esto, porque esto lo va a hablar el doctor Leandro, pero sepan que estamos hablando del artículo 42 de la Constitución Nacional. Yo voy a preguntar este artículo porque ustedes ya no van a ver derecho al consumidor, a menos que hagan un curso de posgrado o hagan alguna especialización. En la nueva currícula existe esto como asignatura. Por eso es importantísimo y fundamental tener presente que tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial, a instancias de una ley anterior, la ley 24.240, se genera entre el usuario o consumidor de bienes y servicios y el prestador u oferente esa relación de consumo. Entonces, simplemente como para ir un poco anticipándonos al tema, vamos a leer ese artículo 42 que puntualmente dice los consumidores y Vanessa, sé que siempre viene con la Constitución Nacional. Los invito a todos a que me sigan con la Constitución porque esta materia es una materia de abogacía, es una materia de derecho, no es una materia de ciencias económicas. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección. Fíjese usted cómo se meritúa este principio de la libertad o de la soberanía del consumidor, y a condiciones de trato equitativo y digno. Es decir, si a mí me están facturando por una empresa de telefonía móvil un disparate y yo llamo, no se trata de que me digan, bueno, mire, haga las consideraciones que usted quiera, pero tiene que pagar. El trato tiene que ser digno y equitativo. Dice la segunda parte, las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Es la primera vez y la única que en la Constitución Nacional se habla del mercado. O sea, evitar la distorsión de los mercados quiere decir evitar este juego de oferta y demanda que nos tiene tan mal acostumbrados en el país. En épocas como, por ejemplo, el dólar habría a determinado valor y todo el mundo especulaba a ver a cuánto cerraba. La distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Y termina la última parte diciendo, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Bien. La 24.240 tiene varias disposiciones que son muy interesantes, pero, insisto, lo van a ver el miércoles con Leandro en la clase del análisis del sistema económico y financiero de la Constitución Nacional. Muy bien, acá hay tres conceptos. Necesidades, bienes y servicios, dice el programa. ¿Qué son necesidades? La necesidad es la posibilidad de satisfacer la situación del individuo y la sociedad. O sea, ¿para qué el Estado se provee de recursos? ¿Para qué nos saca y nos cobra impuestos? Para satisfacer las necesidades públicas. Esas necesidades conforman una situación que tiene el individuo y la sociedad.
Bien. En economía es muy común hablar de bien. Es todo aquello que satisface una necesidad humana. Clasificamos al bien por su naturaleza en bien de consumo, que es el que satisface necesidades, por ejemplo, una lata de tomate o determinado producto para alimentación. O bien también por su naturaleza tenemos bienes de capital que sirven para fabricar otros bienes, como por ejemplo una máquina. Muy bien. Por otro lado, tenemos otra clasificación que es por la función. Y esto lo vamos a ver con detenimiento en la unidad 3. Pero anticipamos acá que hay bienes que se llaman finales porque ya tuvieron la transformación. Por ejemplo, un auto es un bien final. Pero hay otros bienes que son intermedios porque se transforman para lograr el bien final. Esos se llaman insumos. Si ustedes van caminando y encuentran una casa de venta de artículos de computación, van a ver que es insumos de computación. O sea, toda la computadora está integrada, formada por una cantidad de otros bienes y todos esos son insumos. Entonces, dentro, por ejemplo, del auto, un insumo sería la caja de cambio, los neumáticos, el sistema de luces, el motor, etcétera. Muy bien. Y finalmente tenemos los servicios, que es la actividad destinada a satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, acá, hoy puntualmente, la educación se satisface con la actividad docente. Evidentemente, el servicio del momento que a todos nos tiene muy inquieto es el de la salud. Bueno, eso se satisface con la prestación del servicio de salud y de sanidad correspondiente a nivel nacional, provincial y municipal. Bien, continuamos con el otro esquema. Demanda de un bien. No se olviden que yo les dije que dentro de esta unidad de microeconomía vamos a ver la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. La demanda de un bien son las distintas cantidades de determinado bien que el consumidor desea comprar a distinto nivel de precio. O sea, podríamos decir que acá se establece como una especie de triángulo que tiene en una punta la palabra bien, en el otro extremo la palabra cantidad y en el otro extremo el concepto de precio. O sea, bien, cantidad y precio son los integrantes de este concepto de la demanda. ¿De qué depende que la unidad de consumo familia demande un bien? En primer lugar, piensen ustedes cuando entran a un supermercado y van, ya evidentemente saben qué es lo que van a comprar, y ustedes se dirigen a la góndola, por ejemplo, donde está el paquete de yerba, yerba mate. Bien, en determinado momento uno iba y manoteaba el que estaba acostumbrado a comprar, pero ahora, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que se fija? El precio. El primer determinante de la demanda de un bien es el precio que tiene ese bien. Ahora, se da una particularidad y es que si ese precio ha subido demasiado, entonces aparecen dos bienes, el bien sustitutivo y el bien complementario. Por ejemplo, el bien sustitutivo sería el que vamos a buscar si aumentó el precio del bien que nosotros queríamos comprar. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne y nos inclinamos hacia la carne magra, o sea, vamos y compramos pollo. Conclusión, si sube el precio de la carne, va a aumentar la demanda de pollo. El pollo sería un bien sustitutivo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la manteca y la margarina. Si aumenta el precio de la manteca, pues usted comprará margarina. También existe el llamado bien complementario, es decir, aquel que no va a ser el que usted necesita,
pero va a complementar lo que usted requiere en ese momento. Por ejemplo, acá le pongo los ejemplos que están acá, son todos ejemplos de Muchoni Becker. O sea, no he fabricado nada. En primer lugar, porque los encuentro claros. Y en segundo lugar, porque si quieren ir al libro, ahí los van a tener. Hoy se hablaba del aumento de combustible. Nuevamente aumenta el combustible. Bien, si no tuviéramos nada que permitiera reemplazar la nafta, entonces, si aumentara el combustible, evidentemente se reduciría la compra de automóviles. Hoy en día, si aumenta el precio de la nafta, bueno, la persona que le parece que realmente es excesivo el precio, se inclina hacia el gas natural concentrado. Entonces irá a una estación de GNC. Eso sería el bien complementario. Recién en cuarto lugar, ahí echamos mano al bolsillo y vemos cuánto es el dinero de que disponemos para poder consumir. Recién ahí vamos a ver el ingreso de cada uno. Y en quinto y último lugar, los gustos o preferencias personales. Ya evidentemente se han terminado los conceptos de la marca. Obviamente que si a mí me gustaba mucho la gaseosa y estaba dispuesto a tomar Coca-Cola y la Coca-Cola se disparó, y bueno, veo, a ver, el bien sustitutivo y sería OK Cola. Y si no, y bueno, terminaré con el jugo, con el polvito de jugo Tang. O sea, vamos acomodándonos de acuerdo a las exigencias de la situación y al mercado, a los precios que existen. Evidentemente, hoy esto se ha disparado y muy mal. Sin duda que cuando uno va a un supermercado ya no sale con el carro lleno, sino sale con un par de bolsitas y compra lo estrictamente necesario. Porque la verdad es que las cosas no son fáciles, están muy complicadas y no se trata de ser apocalíptico, sino mostrar la realidad de la Argentina que tenemos, y este año no creo que vaya a ser mucho mejor que el año pasado. La prueba está que los analistas económicos hablan de posiblemente terminar el año con una inflación de un 48%. Yo en este momento pienso que si en el mes de enero estamos diciendo que vamos a terminar con una inflación del 48,5%, no me quiero imaginar a cuánto vamos a terminar este año. Bien, curva de la demanda. Esto lo vimos en la ley económica. O sea, si nosotros planteamos, por ejemplo, que tenemos, acá voy a tratar de graficarlo con dos reglitas o simplemente con esto. Si nosotros tenemos una curva, una horizontal, perdón, una horizontal y una vertical. Si acá ponemos precio y acá ponemos cantidad, entonces a medida que va bajando el precio, aumenta la cantidad demandada. Esa es una ley económica absolutamente real. Tan real como a medida que aumenta el precio, va a bajar la cantidad demandada. Bien, por eso la curva de la demanda es una curva decreciente. ¿Cuándo podemos decir que existe cambio en la demanda? Si cambian ciertos factores, puede aumentar la demanda. Por ejemplo, si varía el ingreso del consumidor, es decir, si aumentaron el sueldo, y bueno, va a consumir más. O sea, va a haber cambio en la demanda. ¿Y qué entendemos por cambio en la cantidad demandada? Si varía el precio de los bienes relacionados, o sea, el sustitutivo y el complementario, entonces nosotros cambiamos la cantidad demandada. Ya no vamos a comprar el bien que íbamos a buscar. Ya vamos a comprar el bien sustitutivo o el bien complementario. Cualquier duda pueden interrumpir, paramos, volvemos. No quisiera que ustedes
interpretaran que de acá que quiero que salgan economistas. Lo que tenemos que lograr es comprender simplemente un lenguaje muy sencillo que primero tuve que internalizar durante mucho tiempo para poder transmitirlo a ustedes. Vamos al cuarto PowerPoint. Esto parece tenebroso. Elasticidad precio de la demanda. ¿Qué querrá decir esto, Furundarena? Mire, no es ni más ni menos que el ataque que le agarra a cualquiera de ustedes cuando entra a un supermercado. O sea, es la reacción que tiene el consumidor ante la variación de precios. O sea, ahí se lo puse con un lenguaje bien claro. Consiste en medir el grado en que la cantidad demandada los consumidores responde a las variaciones de precios de mercado. O sea, lo que importa saber es si aumenta, disminuye o no se altera el ingreso total. ¿Qué entendemos por ingreso total? El precio multiplicado por la cantidad vendida. Muy bien. Hay dos casos de elasticidad precio de la demanda. Insisto que por elasticidad entendemos cuánto va a variar la cantidad demandada en virtud de la variación del precio. Demanda elástica. Por ejemplo, una reducción del precio va a incrementar el total. Usted, si baja el precio, usted va a comprar muchísimo más de lo que pensaba comprar de determinado producto. Si aumenta ese precio, pues usted va a reducir la cantidad que va a comprar. La demanda es inelástica. ¿Por qué decimos que es inelástica? Porque una reducción en el precio disminuye el ingreso total y un aumento lo va a incrementar. Fíjese, ¿qué quiere decir esto? Acá le pongo un ejemplo. Si se espera una buena cosecha de maíz o de trigo, por ejemplo, y el trigo tiene determinado precio, ejemplo, pongámosle, la tonelada de soja del mercado de Chicago la ha valuado en $534. Bien. Suponga usted, entonces, que el cosechador de soja está tranquilo por esa suma que le van a dar. Ahora, si en vez de preverse que se iba a cosechar y a poder colocar en el exterior, por ejemplo, 100 toneladas y aparecen 200 toneladas, y 200 toneladas van a bajar el precio. Entonces, el productor va a buscar la forma de que haya 100 toneladas que desaparezcan. Lamentablemente, esta es una práctica perversa. Y le pongo un ejemplo local, que yo lo conozco perfectamente. Es el caso de la pesca. La pesca tiene distintas variedades y distintos precios, porque depende de la cantidad. Por ejemplo, la merluza, póngale 100 pesos el kilo. El langostino, 250 pesos el kilo. Bien. Resulta que si se pesca mucho langostino, obviamente el precio va a tener que bajar, porque si no, no lo van a poder vender. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Descartan. Utilizan una técnica perversa de descarte y tiran varios de los que se ha pescado langostinos, porque se prevé que normalmente al mercado concentrador de pesca y tiene que llegar más o menos, por ejemplo, unos 100 kilos de langostino. Si llegan 150 kilos, el langostino baja. Y entonces los que se dedican a la pesca no hacen ningún negocio. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, por eso decimos que la demanda es inelástica. El precio de los productos agropecuarios es inelástica. Porque, lamentablemente, por ejemplo, como les dije la vez pasada, una hectárea de campo
no puede producir más de 10 bolsas de trigo. Por lo tanto, si se produjera mucho más, ahí sería elástica. Pero como no se puede producir más, entonces un aumento en la cantidad demandada va a generar un aumento en el precio. Bien. Continuamos con otro esquema. Bien, hemos hablado del demandante o del consumidor, o sea, el que está de este lado del mostrador y que tiene unos pocos pesos para hacerlos estirar lo más que puede y adquirir y comprar lo que puede. Pero del otro lado está el que produce. Y el que produce va a tratar de producir la cantidad necesaria que le permita su empresa. Y si puede colocar un precio mejor, va a producir más. Entonces, podemos decir que la oferta es la relación que existe entre el precio de un bien y las distintas cantidades de ese bien que la empresa está dispuesta a ofrecer. ¿De qué depende que el productor o el empresario, por ejemplo, el que vende cerveza artesanal, ponga más latitas de cerveza o más botellitas de cerveza en el mercado? En primer lugar, del precio del producto a ofrecer. O sea, supongo que cualquiera de ustedes entra en alguna variante y comienza a producir cerveza artesanal. Lo que tiene que pensar es qué precio le voy a poner, por ejemplo, la pinta. Si está en 150, no le puedo poner 150 porque recién ingreso al mercado. Entonces, aunque sea 149, 148, como para poder ver. Entonces, en primer lugar, el primer determinante de oferta es cuál es el precio del producto que voy a ofrecer. En segundo lugar, el precio de los factores productivos. Recuerden ustedes que los factores productivos son 4. O sea, habíamos hablado de personales y materiales. Factores personales, la naturaleza y el capital. Factores. Esos son materiales. Personales, el salario y la empresa, la dirección de la empresa. Entonces, lo que va a pensar el que va a producir es cuánto me cuesta alquilar un lugar, utilizar una cantidad de trabajadores, ver cuánto es el capital que tengo que invertir. Entonces, por ejemplo, le pongo, si se reduce el precio de un fertilizante, el agricultor va a producir más cereal. Obvio, si el fertilizante aumenta y va a tener que producir menos, precisamente porque es distinto el esquema del que produce que el esquema del que consume. En tercer lugar, la tecnología existente. Yo tengo que ver cuál es la maquinaria con la que voy a producir. Porque evidentemente, si no tengo una maquinaria lo suficientemente competente, si no tengo una maquinaria que me permita producir. Ejemplo, mire, en Mar del Plata en su momento era el ejemplo, la capital del pullover a nivel nacional. Entonces había gente que venía a Mar del Plata, iba a la calle Juan B. Justo en el verano y se compraba pullovers para el invierno. Muy bien. Si cualquiera hubiera pensado en que era un buen negocio poner una fábrica de pullovers, tenía que pensar qué maquinaria iba a tener que utilizar. Entonces era común que compraran maquinarias de hilandería en Made in Italy, por ejemplo, Made in Italia o en Alemania. Bueno, de acuerdo a eso, si yo veía que podía producir más pullovers, por ejemplo, aparecía un hotel de Mendoza, Las Leñas, y me decía, me encantan los pullovers que hace usted. Bueno, quisiera que hiciera uno que dijera, por ejemplo, Hotel Las Leñas. Bueno, se justificaba entonces hacer otra inversión y comprar otra maquinaria. O sea, la tecnología que tiene quien va a producir tiene que ser una tecnología bastante sofisticada. O sea, tiene que poder responder a los requisitos de la demanda. Y en cuarto lugar, el número de las empresas oferentes. Yo tengo que hacer
lo que normalmente se conoce como un estudio de marketing. O sea, ¿vale la pena que ponga una fábrica de cerveza artesanal si hay tantas? Y no, en una de esas conviene que ponga una, un local o un negocio, por ejemplo, que vende comida para mascotas. Y bueno, porque tal vez no haya tantas. También tengo que ver en Mar del Plata el barrio, a ver si no tengo mucha competencia. O sea, son todos aspectos que tiene en cuenta quien va a poner algo. Bien, así como hablábamos de la elasticidad, precio, de la demanda, acá vamos a hablar de la elasticidad, precio, de la oferta. ¿Y en qué consiste? Precisamente es la variación porcentual de la cantidad ofrecida al bien cuando varía el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logro aumentar un poco más el precio del pullover que estoy fabricando y voy a colocar más pullovers en el mercado. Porque si yo no logro... porque el esquema es este. Hay un capital en riesgo que tiene quien produce. Entonces, quien tiene una empresa tiene que pensar en la rentabilidad que le va a dar eso. Por lo tanto, esa elasticidad va a depender. Y vamos a tener una oferta elástica y una oferta inelástica. Cuando decimos que en materia de oferta estamos ante un supuesto elástico, es el caso que los oferentes venden toda la cantidad que se demanda. O sea, yo produzco botellitas de pinta, honey, y todos la compran. Entonces, el precio va a variar y la oferta va a aumentar. Porque evidentemente, cuanto más consiga aumentar el precio, por pequeño que sea, voy a fabricar más. La oferta es inelástica cuando la cantidad ofrecida no aumenta, independientemente de lo que pueda subir el precio. Mire, muchos negocios ponen un ejemplo. Un cuadro, el cuadro de las Meninas de Velázquez, que está en el Museo del Prado. Obviamente tiene un valor. Pasa el tiempo, va a tener más valor. O sea, es obvio y evidente que la cantidad no va a aumentar porque es ese cuadro solo. Independientemente de lo que suba el precio o no, la oferta va a ser inelástica. Vamos al supuesto que yo les decía. O sea, acá tenemos una línea horizontal y una vertical. Dijimos que la curva de la demanda era decreciente porque si acá tenemos precio y acá tenemos cantidad y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos en demanda, a medida que va bajando el precio aumenta la cantidad demandada. Entonces la curva de la demanda es descendente. En cambio, la curva de la oferta es ascendente. ¿Por qué? Porque a medida que aumente el precio, yo voy a poner más bienes en el mercado. Entonces, a un precio de 1, pongo 1. A un precio de 2, pondré 2. A un precio de 3, pondré 4. A un precio de 6, pondré 7, 8. O sea, a medida que va aumentando el precio, voy poniendo más bienes en el mercado. Entonces, si la... Sí. ¿Pero la demanda no sería menor? ¿Cómo? ¿Pero la demanda no sería menor? Porque al aumentar el precio del producto, menos gente va a querer comprar. Pero usted póngase en el lugar de él que produce. Ah, listo, listo. Usted tiene que pensar que tiene que hacer negocio. O sea, usted es consumidora, pero si usted tuviera un polirrubro, entonces usted defendería su existencia porque tiene que pensar en la reposición. Entonces usted vende, ¿y a cuánto va a lograr reponer? Por lo tanto, a medida que a usted le aumenten la reposición, usted también va a tener que aumentar. ¿Me explico? Bien. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Por lo tanto, ahí le puse, en la curva de la oferta, mayor precio, el productor ofrece mayor cantidad de productos. Entonces la curva es creciente. Y atención, porque donde se cruza la curva de la demanda con la curva de la oferta, ahí, en ese punto, tenemos el punto de equilibrio del mercado, que ahora lo vamos a ver.
Pero lo que le estoy tratando de que visualicen no es en lo que yo lo con un esquema gráfico. Porque fíjese que no, acá no le puse. Más adelante vamos a ver algún dibujo. Pero ahora nos quedamos con esto. Porque el concepto es ese. Es distinto el comportamiento del consumidor que el comportamiento del productor. Muy bien. Continuamos. Así es que llegamos al mercado. Créanme que esto es uno de los aspectos más importantes en economía de la microeconomía, el concepto de mercado. Porque no se olviden ustedes que la Constitución Nacional, en nuestra Constitución Nacional, el sistema económico es el de la libertad de las fuerzas económicas, es decir, el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque tanto Alberdi como los hombres que elaboraron el esquema económico-financiero de la Constitución Nacional estaban muy imbuidos de los principios de Adam Smith. O sea, el Estado no se tenía que meter. No tenía que haber intervencionismo estatal. Tenía que dejar que el libre juego de la oferta y la demanda fijara el precio que tenía que tener el bien. Por lo tanto, ahí es donde se generaba el mercado. Mire, a veces se da una posibilidad, yo me pongo a hacer zapping y encuentro alguna película que está ambientada en la Edad Media. Y entonces me pongo a ver y pienso, qué buen ejemplo esto para decirle a los chicos que cursan economía. Un día domingo, la plaza del pueblo, y entonces llegan los que van a vender calabazas, los que van a vender los productos agrícolas, llegan los que van a vender algunos muebles o los que van a vender caballos. ¿Qué va a fijar el precio? La cantidad que exista de determinado producto va a determinar una especie de transacción. Entonces, ese concepto de mercado hace que hoy en día esté completamente superado eso, porque hoy el mercado no es visible. Si yo les pongo ahí este concepto, es porque es un concepto tradicional. Institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. ¿Por qué le digo los factores productivos? Porque, por ejemplo, existe el mercado de trabajo. No solamente existe el mercado de bienes, también existe el mercado de servicios. O sea, yo soy albañil o plomero. Bueno, mi hora de trabajo sale tanto. La hora de trabajo de otro albañil saldrá tanto. Según la cantidad de gente que necesite el que tiene que hacer una casa o tiene que hacer, o se tiene que hacer un hotel, será la cantidad de empleados que demande. Y eso vas a fijar el valor del salario. Lo mismo en el caso de los factores productivos. Estamos en el libre juego de la oferta y la demanda. Tipos y formas de mercado. Lo que les voy a dar es muy puntual, muy acotado y es lo necesario. He sacado muchísimo. ¿Para qué? No se compliquen la vida con esto. Hay otras cosas que me interesa mucho más que sepan. Hay cuestiones de finanzas públicas, presupuesto, organismos de control, a dónde va la plata y quién controla el dinero que se va a invertir. Porque si no se invierte y se malversa, estamos ante otro planteo. Me preocupa el tema de el Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central, me interesan los artículos de la Constitución. Entonces acá es muy acotado esto. Tipos y formas de mercado. Vamos en primer lugar a los tipos. Se refiere a las características, los tipos y las formas. Tenemos un mercado perfecto y un mercado imperfecto. Bien, ¿cuándo decimos que un mercado es perfecto? Cuando es homogéneo, o sea, todos los bienes que se venden son todos iguales. En segundo lugar,
es transparente. Todos conocen la cantidad y el precio del bien. Y en tercer lugar, no hay ninguna preferencia. Se puede comprar o vender a cualquiera. Imagínense ustedes, por ejemplo, esos negocios que están en la Rambla, en la parte de abajo, donde usted tiene una cantidad de pequeños locales que están en unas tiendas, como pequeñas tiendas con lonas. Bueno, usted va a comprar una camiseta de un equipo de fútbol. Yo le puedo asegurar que el precio es exactamente igual en todos los locales. Porque si hubiera un local que vende más barato, liquidaría el resto. Entonces, la diferencia es que un local puede tener determinadas camisetas de determinados equipos, otro local puede tener camisetas de otros determinados equipos, etc. Entonces, eso sería un mercado perfecto. En la realidad, esto no existe. Esto existía en la mentalidad de Adam Smith, el mercado perfecto. En realidad, el verdadero mercado es el imperfecto, cuando le falta alguno o todas las características del mercado perfecto. Bien, ahora vamos a ver, esos serían los tipos. Ahora las formas. Tenemos un monopolio, que es cuando uno solo ofrece. Antes del gobierno de Menem, en Argentina existían las empresas del Estado. Entonces usted necesitaba poner un teléfono, tenía que ir a Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Bien, hoy existe la telefonía móvil y hay varias empresas, entonces es distinto. Pero en ese momento era uno solo el que ofrecía, ¿eh? O sea, Entel, Encotel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, había una sola empresa. Ahora, cuando tenemos varias, pero grandes, estamos ante un oligopolio. El caso de las petroleras, por ejemplo, acá tenemos varias estaciones de servicio, YPF, Shell, Aspro, que en realidad está más dedicada al gas natural, etc. En su momento estaba Petrobras, también estaba PDVSA, o sea, de Venezuela. Bien, o sea, oligopolio, pocos y grandes. Muy bien. Clasificación. Tenemos una competencia perfecta y una competencia imperfecta. ¿Cuándo decimos que estamos ante la competencia perfecta? Cuando el mercado fija el precio. ¿Cuándo el mercado va a fijar el precio? Según la cantidad que se demande y la cantidad que se ofrezca. Entonces, el mercado va a decir cuánto va a costar el bien. Acá no se va a meter para nada el Estado. Más allá de eso, tenemos una unidad que se llama el papel del Estado en la economía, donde vamos a ver que en realidad, en la Argentina, los precios mínimos y los precios máximos han demostrado su absoluta ineficacia. No existe la posibilidad de establecer precios máximos y precios mínimos. Bien, pero a fuerte de sinceridad, lo que existe es la llamada competencia imperfecta. ¿Por qué? El mercado es imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque o no es homogéneo, o no es transparente, o no tiene preferencia, o le faltan los tres. En segundo lugar, la oferta fija el precio, o sea, es el que produce el que le va a decir cuánto va a valer el bien. Y en tercer lugar, hay diferenciación del producto. Entonces estamos ante un supuesto de competencia imperfecta. Muy bien. Vamos a continuar con estas particularidades. El equilibrio del mercado, excedente del consumidor y del productor, y el excedente social. Yo a ustedes les dije, y vuelvo al ejemplo anterior, que si tenemos una vertical y una horizontal, ahí donde se cruza la curva de la demanda, que es decreciente, con la curva de la oferta, que es ascendente, el lugar donde se encuentran, ahí es el caso de la competencia perfecta. Y por eso les digo que el mercado está en equilibrio. Quiere decir que el equilibrio del mercado se da cuando se cruza la curva de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los demandantes están de acuerdo a comprar a determinado precio determinada cantidad de productos. Y todos los oferentes están de acuerdo a vender
al mismo precio la misma cantidad que piden los demandantes. Bien, pero esto no existe. La realidad es que o hay un exceso de consumo o hay un exceso de producción. Bien, o sea, el exceso de consumo se da. Si aumenta la demanda de un producto, entonces toda la gente va a ir a comprar ese producto. Suponga usted que se puede rumorear de que va a faltar la harina. Bueno, la gente se agolpa y va y empieza a comprar harina en los supermercados. Bien, aumenta la demanda, prácticamente ya no hay harina, entonces, ¿qué sucede? Los supermercados que tengan algunas bolsitas de harina van a tener que aumentar el precio. Entonces, cuando esto sucede, no solamente en un país como el nuestro, donde hay una limitación en la productividad de determinado producto, sino prácticamente en casi todos, donde hay un exceso de demanda de un producto, es obvio que ese producto va a empezar a escasear y entonces va a aumentar el precio. Además, está el productor o el dueño del supermercado que es pícaro y entonces va a empezar a sacar el producto de las góndolas y va a dejar alguno que otro. O le va a decir no más de 2 botellas de aceite por persona. Bien, Vanessa me dice que sí, en algún momento seguro que lo percibió. ¿Qué pasa cuando hay exceso de producción? Era lo que hablábamos hoy. Suponga usted que salieron las lanchitas amarillas del puerto de Mar del Plata con una estimación de precio tanto en la merluza, tanto en el langostino. Pero vete acá que vino mucha cantidad de merluza o mucha cantidad de langostino y entonces necesariamente son honestos, no hacen lo que yo les dije, no utilizan la técnica perversa de descarte, pero en vez de traer lo que estimaban que era 10 cajones de langostino, aparecen con 20. Y bueno, necesariamente va a haber más oferta de langostino, porque como le digo, hay una buena pesca, entonces van a tener que bajar el precio del langostino. ¿A cuánto estaba calculado cuando salieron las lanchitas amarillas que iba a estar el precio del langostino? ¿A 200 pesos? Bueno, lo vamos a tener que poner a 130 o 120, porque si no, vamos a tener que tirar el langostino. Entonces, cuando hay un exceso de producción, si aumenta la oferta, porque realmente se pescó demasiado, entonces hay que bajar el precio. Bien. El programa también habla del excedente social. ¿Qué entendemos por el excedente social? Y que la publicidad y las marcas también desplazan la curva de la demanda. Porque la curva, no los quiero embarullar, pero vamos a volver otra vez. La curva de la demanda, si, como dijimos, aumenta la demanda, entonces teníamos un precio de 1. Si aumenta la demanda, o sea, se corre la curva, evidentemente ya el mercado va a encontrar su nuevo equilibrio. Por lo tanto, en el precio a 2 pesos, ya la curva que estaba así va a pasar acá. O sea, se va a desplazar. ¿Hay otros aspectos que desplazan la curva de la demanda? Sí. Por ejemplo, la publicidad y las marcas. Hoy en día, esto es prácticamente casi inexistente en el modelo económico que tenemos en Argentina. Pero normalmente se trata esto en otros países y entonces el excedente social es cuando determinadas marcas, cuando el famoso viernes, el Black Friday o viernes famoso, viernes negro, donde bajan los precios y la gente, por ejemplo, en Yanquilandia, se vuelca masivamente hacia los artículos, por ejemplo, electrodomésticos. Y eso lo hace una empresa cuando se da cuenta que necesita actualizar la cantidad de licuadoras que tiene, pero tiene muchas en existencia.
Entonces, bajan el precio en ese Black Friday y la gente se vuelca en forma masiva para comprar. Eso sería un caso de excedente social. Muy bien. Y creo que nos queda un último cuadro y que tiene que ver con unos conceptos que vamos a ver ahora. Y esto es la intervención en los mercados. Exacto. Fíjese. Yo les dije a ustedes recién que el mercado se maneja solo. No hay que meterle mano al mercado. Y el gobierno que no entiende que el mercado hay que dejarlo solo, termina con complicaciones serias. Por eso, ahí le pongo que en la historia de la economía ha sido el Estado quien ha intervenido, alternando en mayor o menor forma. O sea, se ha ido manejando. Se ha fijado, a ver, ¿me meto más? ¿Me meto menos? Bueno, ¿cuáles son las dos posturas que se analizan? Cuando hablamos de los economistas clásicos o de la economía ortodoxa, hablamos de el nacimiento propiamente de la economía como ciencia y es con el liberalismo, o sea, con Adam Smith. Bien, para la economía clásica, o sea, a partir de Adam Smith y de su obra, su famosa obra, Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, normalmente conocido como The Rich of Nations, o sea, la riqueza de las naciones, escrito en 1776, a partir de Adam Smith, ellos, los economistas liberales o clásicos, sostenían que la economía se ajustaba por sí sola y que tenía mecanismos como la flexibilidad de los precios y los salarios. No meta mano el Estado, quédese tranquilo, era el Estado gendarme el que se ocupaba de las funciones esenciales, la seguridad, la educación y la justicia. No se metía. Entonces, el mercado permitía restablecer la prosperidad y no les preocupaba las recesiones porque ellos sostenían que iban a ser esporádicas. Esa doctrina liberal fue continuada por la doctrina monetarista. Les voy dando estos tips que ya vieron ustedes con Leandro sobre la economía clásica, Adam Smith, David Ricardo, y luego vieron el monetarismo, sobre todo porque es una escuela que nació en la Universidad de Chicago y que llegó a su máxima expresión con Milton Friedman. Bueno, ellos se nutren, los monetaristas, del liberalismo de Adam Smith. Bien, pero la economía del mundo cambió a partir de 1929. En 1929, con la crisis que produjo la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, la New York Stock Exchange, entonces el mundo cambió. Financiera y económicamente ya no se pudo seguir abjurando del Estado. Hubo que llamarlo, porque el Estado tenía que dar y hacer lo que no hacía la economía particular o la actividad privada. Entonces surge en 1936 John Maynard Keynes con su obra que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Porque el problema era que los países que estaban en crisis tenían que recuperar, a criterio de John Maynard Keynes, tenían que recuperar el empleo. Y ya no servía la economía clásica, que decía que el mercado de trabajo se manejaba por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué libre juego de qué oferta y qué demanda? Sí, los oferentes estaban todos en la lona. El único que podía ofrecer trabajo era el Estado a través del gasto público. Y para esto se tenía que endeudar. Entonces hacía inversiones, por ejemplo, para hacer puentes, ferrocarriles, canales navegables. Y entonces, de esa manera, a instancias de generar fuentes de empleo, se iba a recuperar y el ciclo económico iba a salir de la depresión o la crisis y iba a comenzar la recuperación. Bien. Y así, a partir de John Maynard Keynes, como ahí les he escrito, sostuvieron la intervención del Estado mediante política monetaria y fiscal. ¿Por qué? Porque es muy importante, desde el punto de vista de Keynes, que luego vamos a ver, cuidarse de no gravar con tantos impuestos los bienes, no gravar el trabajo, bajar la presión tributaria. Y política monetaria
y crediticia porque el Estado tiene que permitir que haya crédito. Un país donde no existe crédito. Yo abrí el diario hoy y dije, Dios mío, ahora en febrero el UBAC, el famoso préstamo ese mentiroso que en su momento nos dijeron que servía para comprar un auto, para comprar algo, ahora se va, durante 3 o 4 meses estuvo parado. Bueno, ahora se va a ir al 50%. O sea, evidentemente se va a disparar y no sé lo que va a pasar, pero es evidente que si a usted no le aumenta el sueldo y usted tenía un crédito UBAC y era un crédito grande, por ejemplo, para comprar un departamento, Dios me libre y me guarde si se va la cuota un 50% más. Bueno, entonces Keynes decía, con el aumento del gasto público se iba a combatir la depresión económica y el desempleo. Muy bien. Hemos, de esta manera, culminado con la unidad número 2, la dejamos impecable y vamos a comenzar, no vamos a terminar, porque es muy importante analizar esto que viene con la unidad número 3. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora a la unidad número 3 y yo voy a ir a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Disculpe, doctor, ¿qué unidad era la que dejó, la que acaba de terminar? La unidad número 2, microeconomía. ¿Tienen el programa por ahí? Sí, sí. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, a ver. Miren, no necesité tocar nada. ¿Leen bien? Unidad 3, cuentas nacionales. Muy bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Se ve bien, gracias. Como ven, esto es muy prolijo, muy para que ustedes no tengan que enloquecerse estudiando otras cosas y ajustarse a lo que tienen acá. Además, las clases están siendo grabadas, o sea que ustedes lo pueden volver a ver y con lo que nos dicen, el curso se va completando. Bien, estamos en la macroeconomía. Y como les dije en la unidad 1, mientras la microeconomía, lo voy a repetir, es el estudio del comportamiento de las dos unidades fundamentales, que son la unidad de consumo familia, la unidad de producción empresa y donde ambas se encuentran, que es la teoría del mercado, en macroeconomía vamos a ver el comportamiento del sistema económico global en general. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que a continuación les voy a mostrar. Bien, acá estamos. Pero vamos a subir un poquitito para que aparezca bien. Ahí está. La macroeconomía, magnitudes macroeconómicas fundamentales. Muy bien. Ahí dice. La macroeconomía es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. O sea, es el estudio del conjunto de las variables macroeconómicas. Por ejemplo, ¿qué vamos a estudiar acá? ¿Por qué no producimos más? ¿Cuál es el problema que tenemos en la productividad? Entonces, vamos a estudiar la producción total de la economía. ¿Por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué hay ciudades como Mar del Plata con tan alto desempleo? Entonces vamos a estudiar la tasa de desempleo. ¿Por qué los precios crecen como crecen? Entonces vamos a estudiar este fenómeno tan complicado, tan conflictivo que es la inflación. Vamos a ver por qué es importante conocer el saldo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. O sea, la diferencia de lo que vendemos al exterior en relación a lo que le compramos. La cantidad de dinero que hay en circulación, porque eso nos va a decir si hay mucho dinero y hay mucha posibilidad de adquirir cosas. Si se adquieren demasiadas cosas, entonces las cosas van a aumentar. Entonces, todas estas variables macroeconómicas nos hacen entrar en el estudio de la macroeconomía. Bien. Lo primero que vamos a ver son los sectores productivos. Normalmente, en economía, decimos que tenemos
hay un sector primario, que son los bienes de la naturaleza, agricultura, ganadería, pesca, minería, aunque minería no tanto, del sector secundario, o sea, la industria, la transformación de la materia prima en materia manufacturada, por ejemplo, la ganadería, usted con el cuero va a hacer sillas de montar, va a hacer ropa, va a utilizar para hacer bolsos, carteras, valijas, etc. Bien, el sector secundario. Y luego tenemos el sector terciario, o sea, los servicios públicos. ¿Qué entendemos por los servicios públicos? Es la administración pública y los servicios privados. Porque, por ejemplo, usted no está convencido de un hospital público, que lo hablábamos el otro día, y bueno, entonces tiene una obra social. No está convencido de que su hijo vaya a un colegio primario o secundario estatal porque va a empezar a haber huelgas, estamos hablando de épocas normales. Entonces, lo manda a un colegio pago. Transporte. Usted utiliza no el transporte público, sino, por ejemplo, se maneja con remis, con taxi, etc. O sea, tenemos servicios públicos y privados. Ese es el sector terciario. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución Nacional que sostienen esta unidad de macroeconomía? Así como dijimos que la microeconomía está sostenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional, acá tenemos el 75, inciso 8, el 18, el 19 y el 124 y el 125 de la Constitución Nacional. Que obviamente los vamos a leer porque son artículos que yo les voy a preguntar. El artículo 75 se refiere a las facultades que tiene el Congreso. Y yo les pido que, con la Constitución en la mano, me vayan siguiendo. Vamos al artículo 75, inciso 8, y dice, se refiere al presupuesto. Fíjese, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. Ya les empiezo a decir lo siguiente que les va a servir para finanzas públicas. Fíjese que el artículo, qué bien que está redactado. O sea, que el presupuesto consta del gasto y de los recursos. Pero no de los recursos, sino del cálculo de los recursos. Porque yo tengo una... Yo sé cuánto es lo que necesito gastar todos los años para pagar a los diputados, a los senadores que se fijan su dieta, a la justicia federal, estamos hablando a nivel nacional, los hospitales nacionales, las universidades nacionales, con sus facultades, la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Yo sé cuánto es el gasto público, pero no sé si realmente voy a poder recaudar todo lo que necesito para satisfacer ese gasto público. Por eso dice muy bien el artículo, el cálculo de recursos. Entonces, el presupuesto se refiere al gasto y al cálculo de recursos. Y continúa diciendo ese inciso 8. En base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. O sea, estamos hablando de los servicios y dentro de esos servicios, obviamente, hablamos del Programa General de Gobierno. Muy bien. Después tenemos el artículo, bueno, incisos 18 y 19. Ahí cuando pongo inciso, no es solamente el 8, son los incisos 8, 18 y 19. Por eso me parece importante hacer una aclaración acá. Vamos a poner así, mire. Voy a poner una S. Ahí está. Entonces, ahí estamos prolijitos, ya. Lo ponemos en guardar y ya queda incisos 8, 18 y 19. Vamos al inciso 18. Dice claramente el inciso 18 del artículo 75. Prever lo
camino conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, colonización de tierras de propiedad nacional, introducción y establecimiento de nuevas industrias. Fíjese que está hablando de industria, o sea, del sector secundario, de importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegio y recompensa de estímulo. El inciso 19, que lo van a ver con Leandro, es la llamada cláusula del progreso, y dice bien claramente: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Mire esta palabra, a la productividad de la economía nacional. O sea que es responsabilidad del Congreso que se sancionen leyes para promover la productividad de la economía nacional. A la generación de empleo, también es obligación del Congreso sancionar leyes para que se genere empleo. A la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda. Es responsabilidad del Congreso, también lo va a hacer del Banco Central de la República Argentina, lo van a ver con Leandro en su carta orgánica, que es muy importante la defensa del valor de la moneda para que no avance la inflación y se coma la moneda. A la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Promover políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el desigual desarrollo relativo a provincias y regiones, etc. Bien, o sea, acá es muy largo el inciso, lo van a ver con Leandro, es la llamada cláusula de progreso. Y luego tenemos, dentro de los gobiernos de provincia, los artículos 124 y 125. Fíjese que estamos, yo estoy convencido, y no creo no equivocarme, que ustedes no se imaginaban que la Constitución tuviera tantos artículos en materia económica. Fíjese, vamos al 124. Dice bien claramente, el 124. Dice, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, y no afecten a facultades delegadas al gobierno federal o al Congreso, o al crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto ha sido incorporado para la reforma del 94, y es una prueba cabal y concreta de la existencia del federalismo. Se le permite a las provincias que exploten sus recursos naturales. Esto es lo que en su momento, en la provincia del sur, Santa Cruz, ahí comenzó el gobierno de los Kirchner a otorgar regalías petroleras, y por todas estas regalías cobraban unas sumas siderales que nunca se supo a dónde fueron a parar. También tiene mucho que ver esto con las concesiones mineras, por ejemplo, en San Juan. Después vamos a ver este tema con más detenimiento. El gobernador Gioja otorgó a la Barrick Gold Corporation la explotación del oro de la precordillera. También en otras provincias se ha permitido que se explore y se explote sus recursos naturales. Eso está todo incorporado para la reforma del 94. Vamos al 125. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal. Promover su industria, la inmigración, construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, introducción y establecimiento de nuevas industrias. Voy otra vez a hablar de las industrias en las provincias. La importación de capitales extranjeros. O sea, permite a las provincias que puedan venir capitales extranjeros.
y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios. Las provincias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿alguien quiere agregar algo o preguntar? Bueno, continuamos. Las provincias de la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. O sea, no solamente es responsabilidad del Congreso Nacional el tema del empleo, sino también de las provincias, porque lo dice expresamente el artículo 125 de la Constitución Nacional. Entonces, fíjese usted la importancia que tiene que conozcamos la Constitución. Por eso, en cada unidad les voy poniendo los artículos que vamos necesariamente a preguntar. Bueno, continuamos. Venimos muy bien, o sea, son las 9 y 10, o sea, todavía tenemos 50 minutos para avanzar. Bien. Acá hay conceptos que son muy importantes que vamos a ver ahora y que tienen mucho que ver con el análisis que estamos haciendo. A ver. Vamos a poner la diapositiva. Y acá tenemos. Vamos a enfocarlo correctamente. Ahí está. Producto nacional y sus componentes. Ingreso nacional. Bien. ¿Qué entendemos por el producto nacional? Que en realidad es la productividad nacional. Es el valor total de todos los bienes y servicios finales que produce el país en un año. Fíjense ustedes que yo le estoy diciendo finales, porque les dije en la unidad 2 que dentro de la clasificación de bienes teníamos bienes finales y bienes intermedios. Pues el bien final es el que ya no tiene ninguna transformación, como por ejemplo un auto. Quiere decir que el bien final o servicio final es el que se computa. ¿Por qué decimos finales? Porque si no decimos finales, estaríamos computando los intermedios y entonces incurriríamos en un error que se llama la doble contabilidad y nunca sabríamos cuánto es el Producto Nacional, que normalmente ustedes lo conocen como PBI, ¿eh? Y después lo vamos a ver. Muy bien. Los componentes del Producto Nacional son cuatro. En primer lugar, ahí tiene una C. Esa C quiere decir consumo. Consumo es el consumo de las economías domésticas, o sea, de las familias. Es el consumo privado, ¿eh? Es satisfacer la necesidad de la economía doméstica. En segundo lugar, tenemos la inversión bruta privada, o sea, son los bienes de capital, son las maquinarias, ¿eh? Por G entendemos el gasto público, o sea, todo lo que el Estado gasta para producir servicios. Por ejemplo, el gasto en bienes, en ferrocarriles, el gasto en justicia, el gasto en seguridad. Todo eso forma parte también del Producto Nacional. Y tenemos esto que figura como NX y que quiere decir, en realidad, exportaciones netas. Es la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. Lo que importamos es lo que no se fabrica en el país, como por ejemplo muchas cosas de tecnología, y exportamos los bienes de la, digamos así, del sector primario, de la naturaleza. O sea, importamos lo que tiene que ver con la ganadería, con la agricultura, forestación, etc. Bien. Esto es el Producto Nacional. A los estudiantes a veces se les hace difícil diferenciar Producto Nacional de Ingreso Nacional. Pero usted piense, producto es producción. Ingreso es todo lo que forma parte. Y vamos a empezar a ilustrar con algunos recortes de diario. Entonces, por ejemplo, lo tenemos acá. Cuando hablamos de el ingreso, normalmente, fíjese, hablamos de la riqueza del país. Entonces, acá puntualmente lo que tenemos es
es esto, ¿eh? O sea, es la torta, la distribución de la famosa torta. ¿Y qué es lo que se va a distribuir? Pues bien, lo que vamos a distribuir es lo que a continuación yo ahora les voy a mostrar. O sea, el ingreso nacional es el ingreso total que reciben los propietarios de los factores productivos. Yo a ustedes les hablé de, ahora estamos hablando de la famosa torta, y hablamos de cuatro factores. Hablamos de la naturaleza y del capital, factores materiales, y hablamos del trabajo y de la empresa, factores personales. Pues bien, la tierra da una renta. El capital, el que pone plata para hacer una, para que se haga una inversión, obviamente va a querer su diferencia, o sea, va a cobrar el interés. El trabajador, ¿qué va a recibir? El salario. Y la empresa, la dirección de la empresa, ¿qué va a recibir? El beneficio que le dan las utilidades de la empresa. Eso forma el ingreso nacional. Entonces, que no haya confusión entre producto nacional e ingreso nacional. El ingreso nacional es el ingreso total o las remuneraciones que perciben o reciben los propietarios de los factores productivos. Muy bien. Vamos ahora a un concepto muy importante en esta materia que tiene que ver... acá vamos, acá estamos. Bien, y para esto lo vamos a bajar un poco. Así lo pueden ver bien. Ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguimos, si ustedes tienen el programa, y van a ver que seguimos punto por punto. Valor agregado. Esta palabra la habrán escuchado muchas veces. Además, lo que busca este curso de verano es que ustedes se vayan acercando a los recortes de los diarios. Por ejemplo, fíjese, antes de hablar de valor agregado, yo les quiero mostrar un artículo de 2014. Estábamos en una situación de recesión. Mire lo que dice. Dice, recesión sin atenuantes, y aclara algo muy importante. Dice, se están contrayendo todos los rubros que componen el PBI. Mire usted. Entonces, usted tiene acá que dice inversión, cómo va cayendo, consumo, cómo va cayendo, exportaciones e importaciones, cómo va cayendo. Entonces dice, el consumo agregado, la inversión y las exportaciones muestran caídas en lo que va del año. Advierten que un mayor gasto público crea efectos negativos. Entonces le dice en este artículo del 2014 que según las estimaciones de una consultora, ahí dice que la consultora prevé que se mantenga una tendencia de un 2,4% en que no se espera una mejora para ese año, o sea, para el 2014, en la actividad económica, y el clima para la inversión se deteriora continuamente. Y aclara, el panorama no es mejor para las exportaciones. Afectadas por el atraso cambiario y la consecuente pérdida de competitividad, las ventas al exterior mostraron caídas interanuales en los primeros 7 meses del año. O sea, termina diciendo, en este contexto, los economistas advierten sobre la necesidad de que el gobierno solucione el conflicto por la deuda para poder volver a financiarse en el exterior. Esta estaba en juego el tema de arreglar con los acreedores externos, porque si no, no íbamos a poder lograr, no solamente que no viniera inversiones, que de hecho no vinieron, sino que no íbamos a poder refinanciar la deuda que teníamos. Bien, entonces, la idea es que ustedes cuando vean el concepto de PBI, van a ver que esto tiene que ver con el Producto Bruto Interno, o sea, tiene que ver con la productividad de la economía.
Ahora sí, volvemos a valor agregado. Bien. Y entonces ahí tenemos. El valor agregado es el valor de las ventas de una empresa menos el valor de las materias primas y otros bienes intermedios que se utilizan para producir bienes. Ejemplo. Si yo, por ejemplo, corto troncos de quebracho y todos esos troncos de quebracho los meto dentro de un container y los exporto, estoy exportando bienes de la naturaleza en materia forestal. Ahora, si yo decido que ese quebracho que corto lo llevo a Buenos Aires, a un aserradero, ese aserradero va cortándolo en lonjas, luego ese quebracho va a una gran fábrica de muebles. En esa fábrica de muebles hacen un escritorio. Entonces, lo van a pintar, le van a poner los herrajes para los cajones, para las patas del escritorio. Y luego va a venir a una casa de venta de artículos de escritorio. Usted, en cada una de esas etapas de la producción, le fue agregando valor. De modo que tenemos un bien hecho en Argentina, y si quiere, made in Argentina, y no exportamos de la otra manera el quebracho y viene el escritorio de afuera. Que en realidad lo que se hizo fue completamente distinto. Es decir, ¿qué fue lo que se hizo? No comprábamos un escritorio de quebracho. Comprábamos un escritorio hecho en China y ese escritorio originaba que fuera cartón, o sea, empezara a doblarse, los cajones no se abrían y ahí teníamos problemas graves y serios. Muy bien. Entonces, dentro del concepto de valor agregado, nosotros tenemos bienes finales que no reciben ninguna transformación, por ejemplo, un auto, y bienes intermedios que sí sufren transformaciones aportando al producto final. Y que hemos hablado de las autopartes, y que estos se llaman insumos. El valor agregado representa lo que cada etapa de la producción, como les dije, agrega al valor del bien, por ejemplo, a la mano de obra. Y para mejorar, o para un mejor término de intercambio, ahí le pongo que debe propenderse, y ahora le voy a dar un ejemplo, vamos a tratar de bajar un poquitito, bueno, ahí nos fuimos demasiado, debe propenderse a mejorar el pase del sector primario al sector secundario. Recuerden que hemos hablado de tres sectores de la economía, primario, secundario y terciario. Bueno, el sector primario es el de los bienes de naturaleza, el secundario es la industria, la manufactura, y el terciario son los servicios. Lo que une ese puente prácticamente fantástico entre el sector primario y el sector secundario es el valor agregado. O sea, que nosotros en vez de exportar los bienes de la naturaleza e importar, por ejemplo, nosotros exportamos muchas hierbas medicinales y vienen de Alemania en blister. Entonces, estamos comprando cosas que podríamos fabricar acá. Por lo tanto, eso evidentemente crea un desfasaje en la balanza comercial entre lo que se importa y lo que se exporta. Muy bien. Quiero ilustrarles un poco más el tema este de los bienes de los bienes insumidos y lo voy a ilustrar con algo. Suponga usted que acá veo en pantalla a Jacqueline, a Natalia. Suponga que Jacqueline, Natalia y Furundarena deciden ponerse una fábrica de bicicletas. Bueno, resulta que, bueno, Mar del Plata empezó con el tema de la autovía. Es interesante porque es una propuesta para la gente que venga a Mar del Plata. Continúa la autovía hasta Camet y entonces la gente puede pasear en bicicleta. Bueno, vamos a poner una fábrica de bicicletas para que de esa manera podamos vender al Estado bicicletas que se puedan utilizar como forma de esparcimiento. Muy bien.
Entonces, este acá que yo les digo, bueno, pero tenemos que fabricar las cubiertas, tenemos que fabricar los manubrios, los frenos. Entonces, Jacqueline va a decir, pero no, Furundarena, ¿para qué vamos a fabricar? Directamente, lo compramos a China. Y Natalia va a decir, pero no, ¿para qué vamos a fabricar el piñón? Tenemos que entrar en una variante, compramos el piñón hecho y lo traemos y lo ponemos en la bicicleta. O sea, tenemos una primera etapa y una segunda etapa. ¿Qué hicimos? De una primera etapa, todos los bienes insumidos, o sea, los bienes intermedios, y luego la bicicleta armada. Pero ¿cuál es el problema? Fíjese, mire, este artículo es del 2012, y fíjese cómo se titula, mire, dice, viento en contra para las bicicletas, y entonces acá tenemos una bicicleta, y dice, estamos hablando del 2012, vamos a ver, dice, la dirección, esta parte de la bicicleta no tiene equivalente a fabricación local. Cambios. La oferta argentina es inexistente. La mayoría proviene de la multinacional asiática Shimano. Bien. Piñón. Es un importado sin equivalente local, imprescindible para cualquier rodado, sea de paseo o más sofisticado. Bien. Neumáticos. La calidad local es buena, pero para algunas bicicletas no se usan en bicicletas más avanzadas, o sea, es una calidad muy baja para tener una bicicleta que a uno le interese utilizar mucho. En síntesis, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos armado, o sea, cuando usted le dice, usted da vuelta una notebook y le dice, hecho en Tierra del Fuego, le están mintiendo olímpicamente. Lo que le están diciendo es, en realidad, está armado en Tierra del Fuego, porque todos los insumos son importados. Este es el problema de que nosotros perdimos. Cuando yo era chico, cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, las bicicletas se fabricaban en Argentina. Acá perdimos la industria de la bicicleta. Perdimos mucho. Acá no se produce nada, exactamente. Y fíjese que tengo otro artículo que es más serio todavía, y que tiene que ver con algo que también perdimos, y lamentablemente lo perdimos y mal, y que es la industria automotriz. Mire, mire lo que dice este artículo. Mire, esto es de el 1999, y dicen que los diarios son viejos. Fíjese, mire, dice, autos argentinos, con más piezas importadas. Escuche lo que dice este artículo. Dice que la Argentina acumuló un déficit muy grande entre 1992 y 1998. Dice, en 1989, años en el cual Carlos Menem iniciaba su mandato, el 90% de las piezas de cada auto armado en la Argentina era de origen nacional, mientras que en este momento, o sea, en 1999, cuando termina Menem su segundo mandato, solo apenas un 18% se produce en la Argentina. Fíjese, ahí lo dice bien claramente, solo un 18% de las piezas. Y acá le trae un cuadro de Chrysler, de Ford Argentina, de Chevrolet, de Mercedes-Benz, de Sebel, Peugeot, de Renault. Y entonces este cuadro que está acá le dice en rojo cuáles son las cosas que la Argentina no produce. Y lo único que produce es para Fiat Auto Argentina cajas. Después, carrocería y motor prácticamente para Renault, para Sebel, o sea, para Peugeot. Y esto es un tema muy serio, Piense muy seriamente cuando compren un auto. Piensen en el tema de los repuestos.
Porque, por ejemplo, no tengo nada contra Peugeot, pero si lo encuentran barato, es porque no es fácil encontrar repuestos de Peugeot. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, Volkswagen, prácticamente no hay en Argentina ni para el Gol, ni para el Polo, ni para ninguno de los autos Volkswagen, no hay repuestos de motor. Hay que pedirlos al exterior. Entonces, nos destruyeron la industria automotriz. Esto que nos quisieron hacer convencer de que estábamos en una época de prosperidad era todo mentira. Miren, yo me acuerdo cuando mi padre compró el primer cero kilómetro. Era un Siam di Tela. Mire, el Siam di Tela era un auto fantástico. Todavía hay Siam di Telas en Argentina. Pero en este artículo, que es del 17 de mayo del 2008, dice, fin de un sueño argentino. Cerraba la fábrica de Siam di Tela en la Argentina. Lamentablemente, perdimos la industria automotriz. Yo lo que les decía el otro día, y es importante, todo el mundo tenía auto. Por ejemplo, el primer auto que tuvimos con mi hermano fue un Citroën. Sí, tenía techo de lona. Perfecto. Los asientos no eran estos asientos que usted hoy se reclina, que son espectaculares, pero nos llevaba a todos lados. Tenía una caja de cambio muy elemental. Y yo le digo que era prácticamente con gotero de nafta. Pasábamos con el Citroën por una estación de servicio, el Citroën hacía y seguía. Entonces, todo esto nos tiene que hacer repensar cuál es el modelo económico-financiero que queremos para la Argentina. Tuvimos un auto que fue elogiado en el mundo entero, el Torino. En todas las exhibiciones o encuentros de marcas famosas, el Torino competía con los autos que fabricaban en Europa o que fabricaban en Estados Unidos. Competía con Chrysler, con Chevrolet, con Ford. Competía con cualquier auto extranjero. Entonces, cuando yo les digo de la importancia que tiene conocer esto, es también para saber lo que hemos perdido. Y nosotros perdimos mucho porque hoy es mucho lo que tenemos que importar. Nuestros términos de intercambio son deficitarios porque nosotros exportamos materia prima e importamos materia manufacturada. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, conseguimos vender soja a China, y China nos dice, sí, macanudo, yo les compro la soja, pero atención que viene por los aviones de China Inster. Pero además, le voy a decir otra cosa, va a ser a través, no de un banco argentino, le voy a encajar el HSBC, el Industrial Commercial Bank of China, y todas las operatorias de venta y compra de productos, porque además, nosotros vamos a comprar soja, pero usted nos tiene que comprar esto otro. Y entonces estamos condenados, porque no solamente tenemos que caer en las reglas de juego de ellos, sino que encima les tenemos que terminar pagando el flete, terminamos teniendo que pagar los servicios, etc. O sea, esto es lo que ha significado el deterioro de no solamente los términos de intercambio, sino de la productividad de la Argentina. Prácticamente, ya veníamos mal. Imagínense cómo va a terminar esto después de la pandemia. Bien, a ver cómo andamos de tiempo. Bien, vamos a avanzar un poco más porque tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos. Vamos a continuar con el gráfico número 5. Tengo, evidentemente, quiero que sepan que tengo muchísimos artículos, pero de periódicos, pero prefiero ir avanzando en el desarrollo de los temas porque no podemos equivocarnos
en lo que hace a los tiempos. Basta con que tengan una estimación ustedes de lo que voy dando y ya me voy sintiendo conforme. Diferencias entre producto interno y nacional, producto bruto y producto neto. Muy bien. Hemos dicho que el producto nacional también lo podemos representar como producto bruto interno. Pero vamos a ver qué quiere decir producto bruto interno y qué quiere decir producto bruto nacional. Porque es diferente. El producto bruto interno es la producción de los bienes y servicios que se hacen en el interior del país. En cambio, el producto bruto nacional es la producción de bienes y servicios, pero solo en relación a las personas físicas o jurídicas que residen en el país. Es decir, fíjese usted, si decimos producto bruto interno, estamos diciendo que produzca un chino, produzca un japonés, un alemán o un argentino, es todo lo que se produce en el país. Por eso se habla de producto bruto interno y no de producto bruto nacional. Porque, como les vuelvo a repetir, no vamos a ver las personas físicas o jurídicas que residen en el país, sino todo lo que se hace acá. Bien. También es importante el análisis de la diferencia entre el producto bruto nacional y el producto neto nacional. ¿Por qué hablamos de producto bruto y no hablamos de producto neto? Y ahí lo tienen bien claramente. El producto bruto nacional, y saben ustedes, hemos hablado de los componentes, tenemos un consumo más un gasto público más una inversión que es bruta y la inversión se refiere al equipamiento y el saldo exportador neto NX. Si computamos el producto neto nacional, entonces diríamos que hablamos del consumo privado más el gasto público, pero eso no hablamos de inversión bruta, hablamos de inversión neta. ¿Y qué quiere decir eso? La inversión neta es la inversión bruta menos la amortización. Y por supuesto, le agregamos el saldo exportador neto. ¿Y por qué se habla de la amortización? Usted se compró, pudo llegar por un plan a un cero kilómetro, dio la vuelta a la manzana y perdió el 10% de valor. Usted compró una maquinaria y esa maquinaria, a poco de empezar a funcionar, ya perdió su valor. O sea, la inversión bruta, si le sacamos la amortización, vemos que un bien se va a amortizar por la depreciación, o sea, una estimación es la pérdida de un 10% al año, pero el problema no es la depreciación, el problema es que se vuelva obsoleto, es decir, que ya no sirva para nada. Yo me acuerdo que la primera computadora que tuve era una 283 o 286. Después vino la 386, que era un mamotreto impresionante, y venía con una especie de televisor. No existían las pantallas. Pero cuando vino el Windows y los nuevos software, la verdad es que uno se empezó a sorprender. ¿Y qué hacía con la computadora anterior? Pues ya la tenía que tirar. Entonces, al Estado le cuesta muchísimo dinero ir actualizando los software, o sea, los sistemas de computación, porque hoy prácticamente usted todo lo hace, toda la operatoria bancaria se hace por computación. Incluso en los tribunales se ha instalado el sistema de la informática. Yo, por ejemplo, en la Defensoría firmo los escritos con el token y revisamos a través de la mesa de entrada virtual lo que se va resolviendo día a día, semana a semana. Entonces, el problema de la pérdida de la utilidad de un programa informático necesita y hace necesario que se lo actualice. Por eso, el problema es que no se puede computar como producto neto nacional y se computa el producto bruto nacional porque es muy difícil establecer cuál es la correcta amortización de cada uno de los bienes. Bien, continuamos ahora con
el otro esquema gráfico y ya vamos avanzando, ¿eh? Entonces, acá tenemos algo muy interesante que son mediciones. Vamos a ponerlo bien. Y ahí lo tenemos. O sea, mediciones del Producto Bruto Interno. El programa trae esto y yo, respetuoso del programa, se lo doy. El Producto Bruto Interno hay que medirlo. Porque a fin de año tenemos que saber cuánto creció la economía. Y tenemos dos formas. Una es a precios constantes o reales y a precios corrientes o nominales. Y la otra es a costo de factores y a precios de mercado. O sea, tenemos dos formas de computar. Por supuesto que hay muchas otras, pero el programa pide esas y yo me ajusto exclusivamente a esta. Bien, mire qué particularidad. A ver, por ejemplo, Natalia Galarza va a comprar un plasma y dice, yo quiero saber cuál es la cuota real que tengo que pagar de esto. Y la verdad es que a ella no le van a decir cuánto es la cuota real, porque el precio constante o real no cuenta un fenómeno inevitable en la Argentina, que es el crecimiento de los precios. Lo que sí le va a mostrar a Natalia Galarza cuánto es la cuota que va a pagar su plasma es el precio corriente o nominal. Porque acá sí se cuenta el efecto del crecimiento de los precios. Pero no menos importante es el otro sistema de medición a costo de factores y precios de mercado. Y esto se lo voy a representar en los siguientes términos. Suponga usted que tiene un... Mire, vamos a ir con un celular, ¿eh? Un celular que en realidad está armado acá en la Argentina. Bien, vamos a suponer que esta es la fábrica. El celular está dentro de la fábrica. Bien, el valor que tiene este celular es el precio que tiene antes de salir de la fábrica. O sea, lo están armando y tiene un precio. Ese precio es el que tiene que ver con cuánto va a pagar de alquiler del local que está produciendo el celular, cuánto le va a pagar de salario a los empleados, cuánto es el dinero o el capital que puso para hacer este celular, ¿eh? Está dentro de la fábrica. Bien. El celular salió de la fábrica y entró en el mercado. Ay, 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 ay. Ahí apareció un personaje que le dijo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Yo me llamo Estado. Y el 50% de lo que usted gane con ese celular es mío. Entonces, a precios de mercado, es el precio del bien después de salir de la fábrica. Porque acá aparece un nuevo componente que es II, la doble I. O sea, los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los impuestos que graban el consumo de este celular. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, que tiene un costo o una alícuota del 21%. Entonces yo ahí le puse que esos impuestos... ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo quería preguntar, ¿son el 50% los impuestos siempre? O sea, la suma total del IVA, del ingreso bruto y demás, ¿da el 50%? ¿Es de chupo? Mire, generalmente sí. Porque acá no solamente tiene usted el 21% de IVA, sino que también tiene los impuestos internos. Y también si este producto que se arma acá, se ha armado con componentes que vienen del exterior. Por lo tanto, ahí tiene que pagar el impuesto de aduana, porque tuvo que importar. Entonces, cuando usted quiere acordar, prácticamente entre el 50 y el 60% del valor de este celular son impuestos. El secreto del que lo fabrica es que lo puede trasladar. El problema lo tiene el consumidor final, que tiene que comerse todos esos impuestos. ¿Cuál es la ventaja que tiene el productor? Por ejemplo, en materia de IVA, yo después yo se los voy a tratar de explicar cuando veamos la bolilla número 13, o la unidad 13,
ahí vemos impuestos al consumo, impuestos a la renta, impuestos personales, bien. Usted tiene en el IVA dos libros. Un libro, débito fiscal, y otro libro, crédito fiscal. Por ejemplo, Vanessa ya se ha decidido a comprar un par de zapatillas, entonces se va por ejemplo, la zona de San Juan, que hay varias zapatillas, y Casa Zapatillas va y compra un par de zapatillas. Cuando llega a la puerta, se da cuenta que tiene la bolsita y un simple ticket que le facturaron. Entonces pregunta, discúlpeme, pero si tengo que cambiar, ¿me dio esto nada más? No, usted no se haga problema, venga con la bolsita que lo cambia. Entonces, ese ticket, si no está debidamente anotado o registrado para la AFIP, esa venta no existió. Entonces, usted en el libro de débito anota algunas que otras ventas. Pero todas las cantidades de pares de zapatillas que la casa que le vendió a Vanessa Morales compró en Buenos Aires, en el barrio de Flores, en Avellaneda, lo anotó en el libro crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Presenta su declaración jurada y entonces la AFIP le dice, bueno, mire, la estimación es que usted tiene que pagar tanto. No, mire, espere, porque las ventas fueron muy pobres, fíjese. Y de hecho, bueno, si nos vamos a remitir al año pasado, fue así. No en el 19 o en el 18, el 17. Pero en realidad, no solamente no tengo que pagar, sino que tengo crédito para este año y para el otro, porque acá tengo todas las compras asentadas y todo esto me sirve como crédito fiscal. Entonces, el IVA, él lo ha pagado, pero se lo devuelve. ¿Cómo se lo devuelven? Descontándoselo. Por eso se dice que es trasladable. Lo mismo pasa con el impuesto interno. También es trasladable. Fíjese, mire, yo le voy a mostrar algo que tengo acá. Mire, me levanté para mostrarle una marquilla de cigarrillos. La marquilla de cigarrillos, esta, tiene una etiqueta, ustedes van a ver, y esa etiqueta dice IMP-INT, fíjense el que fuma, y es impuestos internos. Entonces, con esa etiqueta, él está grabando el 50% del valor de este paquete de cigarrillos. Por lo tanto, el precio, la medición del PBI a precio de mercado siempre va a tener una carga fiscal muy grande. Y lamentablemente eso hace que se reduzca el consumo. Lo que pasa es que hay otro tipo de impuestos, que son los impuestos a la riqueza o los impuestos a la renta, que como no se pueden percibir como corresponde, porque uno tiende a evadir, el empresario tiende a evadirlo, entonces el consumo no hay vuelta que darle. La factura de la luz usted la tiene que pagar. Y fíjese que la factura de la luz le dice IVA y hay una cantidad de otros decretos que van aumentando y que llegan a un 48%. Por lo tanto, lo que usted consume de luz, el 48% es impuesto. El resto es lo que usted consumió. Cuando en otros países, en realidad, por ejemplo, el IVA, en Estados Unidos el tax es del 4%. O sea, frente al el 21% que tenemos, que es el impuesto, es el IVA más alto, la alícuota más alta que existe en el mundo. Bien, y ya estamos por terminar, porque acá nos queda la unidad 3 con estos conceptos. Me quedan 10 minutos para que les comente rápidamente lo siguiente. Ingreso personal,
ingreso disponible, ingreso bruto e ingreso neto. Bien, ahí tenemos. Esto es muy importante para la unidad 4, que vamos a ver el lunes que viene, y algo que vamos a redondear de la unidad 3. El ingreso personal es la parte del ingreso nacional que reciben las personas. Cuando yo les hablaba a ustedes y les mostraba la repartija de la torta, entonces decíamos que esta repartija de la torta, este ingreso, es precisamente la parte del ingreso personal, o sea, el salario, es lo que reciben las personas, el ingreso personal. Es muy distinto al concepto de ingreso disponible. Por ingreso disponible entendemos el ingreso personal menos los impuestos directos más las transferencias que se reciben del Estado. Es decir, cualquiera de ustedes que tenga un empleo, un trabajo, tiene un recibo de sueldo. En ese recibo de sueldo va a ver que tiene un monto de dinero. Ese monto, o sea, tiene una columna, por ejemplo, dice jefe de personal o empleado administrativo. Al lado tiene otra que dice descuentos y otra que dice haberes que lo incrementa. Entonces, usted tiene el ingreso personal, una suma de pesos. ¿Qué se le van a descontar de eso? Por ejemplo, ganancias, la obra social, la jubilación, etc. ¿Qué le van a aumentar? Por ejemplo, el seguro de desempleo, asignación por cónyuge, la asignación universal por hijo, etc. Entonces, de la diferencia entre la columna de todo lo que le van a reconocer como transferencias menos todo lo que le van a descontar, sale su ingreso personal. Bien, el ingreso bruto sería todo lo que usted tiene sin deducciones. Ahora, el ingreso neto es el ingreso con las deducciones. Quiere decir que a veces se puede confundir el ingreso personal con el ingreso neto. Pero en realidad, nosotros vamos a referirnos al ingreso personal y les pido que retengan eso. Una suma de dinero menos la I, que son impuestos, obras sociales, jubilaciones, y las transferencias, que son las que les van a dar, que son disposiciones nacionales, que normalmente se reciben del ANSES. Por ejemplo, alguna pensión graciable, etc. Bien. Bueno, siendo las 21:53, hemos terminado la unidad número 3 también, o sea, ya les di la 2 y la 3, por lo tanto, venimos avanzando muy bien y venimos completando, de acuerdo al programa, los distintos conceptos que ustedes tienen que ir internalizando. Pero les pido que pongan especial énfasis en la Constitución Nacional, porque es eso lo que vamos a necesitar para entender el modelo económico financiero de la Constitución Nacional y el sentido que tiene esta materia. Porque no es que ustedes se llenen de conceptos de economía. Importante que se llenen de conceptos constitucionales de la economía. Hoy hay una rama que se llama Derecho Económico Constitucional y se da, la da el doctor Alberto Dalia Vía, se da en la UBA. Acá no la tenemos. Entonces, tratamos de que ustedes reciban todo este mensaje constitucional por encima de todos los otros conceptos. Pero acá hay cuestiones muy sencillas y muy concretas que no van a generar ninguna dificultad. Y cualquier cosa me lo preguntan el lunes que viene. Bueno, acá terminamos siendo las 5:10 y habiendo cumplido con la propuesta que yo personalmente me hice de terminar la unidad 2 y 3. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, en estos 5 minutos que quedan? Bueno, entonces, dado que no hay ninguna pregunta, terminamos. Ha sido intensa hoy la clase, pero es necesario que aprovechemos el tiempo.
ustedes y yo, porque es un curso intensivo y tenemos que dar todos los temas. Bueno, la convocatoria es el próximo miércoles con el doctor Leandro Furundarena, donde van a ver el sistema económico y financiero de la Constitución Nacional. Hasta luego, chicos, que tengan un buen lunes y a seguir estudiando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.